Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior terminamos con los niveles de la piscina y hoy nos toca empezar con los niveles de niebla. Vamos a ver qué tipos de zombies vemos en este mundo y a ver qué plantitas podemos conseguir, aunque ya se ve, por ejemplo, en esta sombra que podremos conseguir a cactus, a trebolador y este farolito. ¿Qué hará este farol, tío? Tengo bastante curiosidad por verlo, así que allá vamos. ¿Sabes? Antes me llamaban el hombre niebla. ¿Qué dices, Dave? Porque me escondía en la niebla y asustaba a la gente. ¡Ay, qué días aquellos! Este Dave el loco está loco. Ahí tenemos a los zombies. Viene el nuevo con esa especie de caja musical. Ya veremos a ver qué hace. ¿Qué plantitas podríamos utilizar para este nivel? Vale, tengo que llevar sí o sí el nenúfar porque sigo jugando en la piscina. Vamos a activarnos Zampalga. Quiero una repetidora con plantorcha. Esta seta que la desbloqueamos en el capítulo anterior pero no la hemos llegado a utilizar. Y luego no estaría mal llevar la seta desesporada y una setita solar, ¿verdad? Creo que así podemos ir bastante bien. Y vamos a ver cómo funciona la niebla. ¡Ojo! ¡Ahí está la niebla! ¡No veo a los zombies! Así que van a estar escondidos. Vaya. Así me la quieren liar, tío. Bueno, estaré preparado. Tengo que llenar el campo de batalla de setas desesporadas. Y en cuanto ataque, pues ya sabré por dónde viene el zombie. Tenemos una sola horda en este nivel. Ya viene por alguna línea el zombie, ¿eh? Le estoy escuchando. Espero que no venga por el agua. Está abajo del todo, fíjate, le estamos pegando. Y se le ha visto un poco el pie. Se le ha visto un poco el pie entre la niebla. Así que algo sí que vemos. Poco, pero algo vemos. Esto por aquí. Vale. A ver si puedo poner mis setitas solares. Aunque lo bueno que puedo llenar el campo de batalla de setas desesporadas, si quieras que no se nota, ¿eh? Porque como en este juego no desaparecen, se quedan por siempre hasta que los zombies se las coman, pues tengo bastante daño si las acumulo. Nenúfar por aquí. Y última setita solar. Vale. Ahora debería de colocar alguna zampalga en el agua. Voy a colocar esta seta aquí. La marseta solo se planta sobre agua. ¡Oh, que es una planta acuática! ¡Anda, no sabía eso! Y cuesta cero. ¡Ojito! Es como la seta desesporada, pero acuática, ¿no? ¡Qué guay eso! ¡Qué guay eso, tío! A ver si la puedo colocar otra vez. Pero supuestamente solo ataca cuando los zombies están lejos. Si se acercan, no, ¿no? Creo que se queda anulada o algo. No sé, a lo mejor es como la seta miedica. La dejo aquí. Ya vienen zombies con cono. Son más fuertes. Bueno, yo voy acumulando energía solar. Me va a hacer falta. ¡Ojo, mira! Por ahí arriba viene el zombie nuevo. ¡Es muy rápido! ¡Es muy, muy rápido! Pues repetidora, ¿eh? Va a acabar con mis setas, casi. Así que eso es lo que hace. Va con la música y va corriendo realmente, ¿no? Mis setas solares están creciendo, por lo que voy a empezar a ganar más energía solar, lo cual agradezco. Yo pongo más setas desesporadas, que no salen gratis. Y ahora vamos a intentar acumular energía para poner repetidoras. Esa monedita para mí. Y otra repetidora. Es que me sale cara la repetidora. Además, siendo de noche, ganamos muy poquita energía solar y se nota que nos cuesta más poner las plantas. Fíjate cómo ataca en el agua. La setita. Se ha cargado a ese zombie, ¿eh? No está mal. Vamos a llegar a la horda final. La única horda de este nivel.
Vamos a ver qué tal lo hacemos. Voy a poner más setas. Tengo muchas setas. A ver, ¿por dónde viene el de la música? ¿Por dónde viene el de la música? Por abajo. Pues toma, repetidora. Estás fuera, amigo. Y ojo en el agua, que me están avanzando bastante, ¿eh? Me están avanzando. ¿Puedo hacer esto? Sí, sí puedo hacer eso. Así tengo un poquito más de daño, tío. Ese va a avanzar, ¿eh? Ese va a avanzar. ¡No avances tanto! Hago esto. Cárgatelo. ¡Vamos! Y desbloqueamos esta especie de farol. 25 nos cuesta colocar esta plantita. Planterna. Ilumina un área, permitiendo ver en la niebla. ¡Ah, amigo! Quitamos la niebla, ¿no? Planta interesante, tío. Vale, venga, vamos al siguiente nivelito, que aquí podremos conseguir al cactus. Bastante útil va a ser esa plantita. Vale, vamos a llevar las setas, las tenemos que llevar sí o sí. Voy a activarme esto, también esta plantita para el agua. Y luego viene un All-Star. Quiero nuez cascarrabias. ¿Qué más quiero para este nivel? Puedo llevar... bueno, el nenúfar sí o sí. Y estoy pensando la última planta. Tengo setas ahora mismo como ataque. Así que quiero para terminar... pues mira, tripitidora. Bueno, es que me cuesta mucho. En la noche colocar a tripitidora es demasiado caro. Igual un poquito de daño constante con lanzaguisantes. Ahí está, el nivel 1. Creo que también puede ser bastante bien, ¿eh? El lanzaguisantes normal, quiero decir. Más que nada porque me va a costar menos trabajo colocar ataque en todas las líneas, tío. Ya veremos. Es que fíjate cuánta niebla tengo. Cada vez hay más, tío. Pero ahora tengo la linterna esta, el farol. Veremos cómo funciona. Veremos cómo funciona. Vale, yo voy poniendo mis setitas. Viene zombie por arriba. Voy a hacer dos líneas de setas solares, si puedo, porque además tenemos dos hordas. Este nivel ya es más largo. Así que vamos a hacer eso. Y con calma. Vale, antes de poner setas en el agua, voy a ponerlas fuera, porque así me ahorro colocar el nenúfar. De momento. Y me da tiempo a tener más setitas solares. Ahí está. Vale, hacemos dos líneas de setas desesporadas también, para defendernos de los primeros zombies. Esto aquí abajo. De acuerdo. Set aquí y ya plantamos el primer nenúfar. El farol, ¿cómo funcionará, tío? ¿Será para siempre? ¿Quitará niebla para siempre? Lo probaremos. Voy a probarlo. A ver. Ah, y ahí se queda el farol. Pero lo tengo que defender, ¿no? Seguramente se lo puedan comer. Ah, amigo, así que funciona así. Me quita bastante niebla, ¿eh? No está mal, tío, me gusta. Me gusta. Vale, me queda una setita. Listo. Vale, quiero defender el farol. Voy a poner un lanzaguisantes para hacerle daño a ese zombie y que no avance hasta mi farol. Vale, buena. No creo que tenga mucha vida el farol. Puedo poner nuez cascarrabias. ¡Pum! Nadie toca mi farol. Nadie lo toca. Vale, setas colocadas. Ahí no puedo colocarlo.
¡Hala! Así ya veo todo el campo de batalla. Las setas las puedo spamear. Siempre que las tengan cooldown las colocamos. Que valen cero y aportan bastante daño, la verdad. Nenúfar y otra seta, pues aquí. Ojo, ese listillo está avanzando mucho en el agua, tío. Hay que acabar con él. Vamos, lanzaguisantes, cárgatelo, buena. Buena. No tengo defensas en el agua. Nuez cascararrabias para defender el otro farol. Y ahora vamos a intentar colocar los lanzaguisantes que me faltan. Y así ya me puedo defender bien en todas las líneas. Más setitas. Pues pongo más setas. Y ahí viene el de la caja musical. A ver, estoy tanqueando con nuez cascararrabias. Yo creo que no tendré problemas, ¿no? No deberíamos. Aunque come rápido. ¡Oh, que explota! ¿Qué estás hablando? ¡Que explota si no me lo cargo rápido! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vaya zombie más interesante. Me la ha liado, tío. Se ha cargado a nuez cascararrabias. Mi gran defensa. Por suerte le he vuelto a colocar rápido. Vaya zombie, tío. O te lo carga rápido o explota cuando se le acaba la música. Wow. Vale, tendremos cuidado, ¿eh? Tendremos cuidado con ese, tío. Nos queda una horda, así que en la horda final vendrá de nuevo. Mira, ahí viene, de hecho. Vale, por lo menos está viniendo por abajo. ¡Y explota! ¡Se ha cargado nuez cascararrabias, tío! ¡Explota en área! ¡Me está liando, tío! ¿Explota siempre? No, ahora no explota. No siempre. Si acabo con el rápido, no le da tiempo. Pero me la ha liado bastante, ¿eh? Viene otro. No para este tío, no para. ¡No explotes! Va a explotar, tío. ¡Oh! ¡Vale! Me he cargado a los dos, menos mal. Menos mal, que tengo los faroles también ahí, tío. Ahora ya lo que podemos hacer es quitar una línea de setas solares y añadir más daño con otro lanzaguisantes. Sí, porque ya tengo bastante energía solar, me sobra, así que vamos a ir intercambiando una línea entera por lanzaguisantes. Asalto final. Bien olestar también. Pero ya tengo muchísimo daño. No le da tiempo a explotar, perfecto. No toques el farol. ¡Oh, ha pasado al estar! Va a ocultarse las sombras. No. Pues toma, que te veo. Listillo. Está avanzando bastante, pero bueno. Tampoco ha conseguido gran cosa. Y a ver si me da tiempo aquí para que quede bonito. ¡Sí, señor! Vaya, cómo mola el campo de batalla, ¿eh? Cómo mola el campo de batalla, tío. Desbloqueamos al cactus. 125 de energía solar cuesta en este juego. Cactus, dispara pinchos que revientan globos. Y viene, por supuesto, el zombie globo. Y nos dan atrevolador si completamos este nivel. Que con trebolador imagino que le puedo instamatar, ¿no? Como en Plantas vs. Zombies 2. Pero bueno, vale, vamos allá. Las setitas, activamos el cactus, el farol, la seta acuática. Y vamos a intentar llevar cactus. A ver, el cactus disparará a todos los zombies, no solo al globo, ¿no? Espero, por favor. Por si acaso, vamos a activarnos a un lanzaguisantes de hielo. Vale. Mucha niebla, tío. Mucha niebla. Pero bueno, el inicio ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Colocamos setitas.
Y poco a poco, a ver si no me sorprenden. Nivel 3 de niebla. No tengo nenúfar, tío. No tengo nenúfar. Solo me puedo defender con las setas acuáticas. Se me ha olvidado ponerlo, tío. Pues más me vale, ¿eh? Colocar siempre la seta acuática cuando la tenga. Es mi única defensa en el agua. Más me vale, tío. Colocarla siempre que la tenga en cooldown. Madre mía, puede estar en problemas esta batalla, ¿eh? No me gusta no tener mi nenúfar. Ay. Bueno, aguantaremos. Aguantaremos como se pueda. Como no tengo agua, tengo que hacer más líneas de setas solares. Vale. Más setitas acuáticas. Y primer cactus colocado. Están avanzando, tío, los zombies bastante. Están avanzando bastante, no me gusta eso. Más setas. Vale, bien, voy teniendo bastantes setitas. Vamos a poner un farol. Bueno, me quito... Vi bastante luz, por lo menos. Y vamos viendo algo. ¡Toma! ¡Le pincho! ¡Por listo! ¡Por listo! ¡Arriba no tengo ataque! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡No, tío! Esto es un problema. ¿Te lo cargas? No se lo carga. Tengo que tanquearlo, tío. Esto es un problema. Ah, me ha hecho gastar bastante cosa ahí. Cactus. Y más setas, más setas. Vale, solo tengo una horda, por suerte. Así que a lo mejor vencemos, ¿eh? Aunque no tengamos el nenúfar. Tengo mucha acuática, tengo colocadas 5. Voy a poder colocar una más. Así que en un principio estoy tranquilo. Ahí está, tengo mucha seta acuática. Ay, voy a poner esta defensa aquí. Y el farol. Quiero ver lo que pasa. Mira, ahí vienen 3 por el agua. No, bastantes, de hecho, en el agua. Mis cactus, tío, cómo molan. Hay que colocar alguna más acuática. Vale, no avanzan, ¿no? ¿Es victoria? Es victoria. Le meto otro cactus. Para acabar antes con él. Y se acabó la batalla. Trebolador desbloqueado. Que no se me olvide más el nenúfar, tío. Oh. Trebolador. Sopla y aleja los globos y la niebla. Ah, la niebla también. La quita. Pero no creo que sea para siempre, ¿verdad? Será durante unos segundos, seguramente. No creo que sea para siempre. Estaría muy roto. Pero bueno, ya veremos. Vamos a llevar el trebolador. Nenúfar, no se me va a olvidar. Las setitas. Puedo llevar el cactus. Y el farol. Por si acaso el trebolador es solo durante unos segundos. Vale, allá vamos. Mismo inicio, setas. A montones. Todas las que podamos colocar. Es que la de agua, fíjate el cooldown que tiene. Mucho más lento, que las otras dos. Ahí se viene. Vale, ¿por dónde viene ese zombie? Está camuflado, no le veo.
¿Por abajo? Sí, viene por abajo. Le voy a meter doble setita para que no me muerda. Ahí está. Y van viniendo poco a poco. A ver si puedo hacer dos líneas de cada setita. Quiero ver el trebolador, tío. Si puedo quitar la niebla para siempre. No creo, tío. Va a ser unos segundos. Seguramente sea solo unos segundos. Y cuesta 100, ¿eh? Es bastante. Lo bueno que instamato a los globos. No veo, tío. Quiero ver lo que pasa, la verdad. Quiero ver lo que pasa. Ahí veo al zombie de abajo. Vamos a ir colocando nenúfar con seta. Otro nenúfar. Y otra seta. Vale, a ver, setita desesporada abajo mismo. Quiero ver lo que pasa. De acuerdo. Mis setas solares empiezan a crecer. No me toquéis el farol, ¿eh? No te lo comas, listillo. Se lo iba a comer. Voy a poner aunque sea una seta en delante de cada farol para amortiguar un poquito de daño. Y un cactus para hacer daño desde atrás. Creo que es lo mejor que puedo hacer para defender los faroles ahora mismo. Otro cactus aquí. Setas acuáticas, todas las que pueda colocar. Vale, y a ver si probamos el trebolador ahora en la horda. Tengo cuatro cactus, preparo los nenúfares para colocar más cactus en el agua también. Pero bueno, con el farol la niebla nos da igual, ¿no? No nos importa en absoluto. Madre mía, qué defensa estamos armando, tío. Esto es impenetrable. Toma. Cinco cactus. Y un montón de setas. Para que no pueda pasar ni un zombie. Se aproxima la horda. Voy a tirar el trebolador. Alguien me he cargado, ¿no? Yo creo que habré eliminado los globos, porque no veo ningún globo. Es que lo he lanzado rápido, porque si no con el cactus le pincho el globo. ¿Qué ha pasado? Le he pinchado el globo, ¿no? Y por eso no lo he matado, creo. ¡Ojo! ¡Viene el zombie delfín! ¡Va saltando! Bueno, salta solo a la primera planta. Pero es bastante rápido, tío. Mírale. Ahí avanza. Estate quieto. Se está comiendo mis plantitas, tío. Creo que voy a poner doble cactus. Debería poner doble cactus. Voy a empezar por el agua. Este cactus aquí. Ahora que tengo bastante energía, podemos colocar muchísimo cactus. Y más setas. Setas todas las que pueda. Vale. Vamos a llegar a la horda final. Esto está hecho, zombies. No podéis pasar ni de broma, tío. Tengo mucho daño.
Tengo muchísimo daño. Un cactus más y habremos completado la segunda línea. Perfecto. Venga, a ver cómo pasan esto, tío. A ver cómo pasan esto. Quiero probar una cosa, voy a quitar los faroles. Para ver si el trebolador, o sea... sí, me quita la niebla solo durante unos segundos. A ver. La quitamos. ¿Se quita para siempre? No creo, ahora volverá la niebla, ¿no? ¿No vuelve la niebla? ¿La quitamos para siempre con un trebolador? ¿Qué dices? ¡Ojo, eh! Con un trebolador quitamos la niebla. Bastante guay eso, tío. Estaba apareciendo de nuevo. Así que son durante unos cuantos segundos, a lo mejor 30 segundos o así. O sea, sí que vuelve la niebla. Pero se quita durante bastante tiempo. Y hemos conseguido un taco. ¿A qué me recordará esto, de Plantas vs. Zombies 2? Que todo se lía por un taco. ¿Qué vas a hacer con un taco? ¡Has encontrado mi taco mágico! ¡Tengo que recuperarlo! ¡Te doy 1000 monedas! ¡Sí, por fin lo tengo! ¿Por qué he pagado tanto por un taco? ¡Porque estoy loco! ¡Échale un vistazo al género! ¡Tengo cosas nuevas! ¡No te las pierdas! ¡Ah, mira! ¡Tiene virasol! ¡Ojo! ¡No tengo 10.000 monedas! ¡Quiero el gato! ¡Me faltan 400! ¡Eso es una plantita también! ¡El gato! ¿Qué dices, tío? La quiero conseguir, pero necesito 400 monedas más. Vale, ahorraré. Ahorraré a tener 400 monedas más y conseguiremos el gato. Y a ver qué tal, ¿eh? Vamos a hacer el nivel 5 de la niebla. Que tenemos rompejarrones. Mi amigo Harvey Flaxcaster y yo rompíamos jarrones cuando nos aburríamos. Ahora está fuera, así que tú te vienes conmigo. Serás Harvey 2. ¡Rómpelo con ganas, Harvey! Rompejarrones, toma. Apisonaflor. Triple apisonaflor. No, bueno, el de arriba ya no me sirve, ¿no? No, porque no hay zombies. Pero como que me dan muchas plantas, ¿no? Para los pocos zombies que hay. Tú fíjate, esto es muy fácil. Apisonaflor se carga el de metal. Y se acabó la batalla. Tendrá más niveles esto, ¿no? Esto será simplemente el primero. Y ahora habrá más fases, imagino. Venga, fuera. ¡Tío, los has roto que da gusto! ¡Rómpelos como cuando me rompí la espalda escarbando en los cubos de basura! ¡Toma, te he traído más jarrones! Pero cuidado, no vayas a romperlos demasiado deprisa. No querrás que haya más zombies de los que puedas eliminar, ¿no? Vale, ahora sí se complicará más. Vamos a romper todos los de arriba. Y así yo creo que con este lanzaguisantes ahí es suficiente. Aquí solo viene un zombie, pues igual. Y aquí vamos a poner más ataque. Porque viene All-Star. De hecho, le prefiero aplastar. Ahí está, para tu casa. Y lo vamos colocando todo de tal forma. Ya está. Y ¡pum! Ahí te quiero ver. Estos deberían de ser los últimos. Rómpelos y habrás terminado. Vale. Vamos línea por línea. Lanzaguisantes. Vale, aquí no hay más zombies. ¡Ha explotado! Vale, prefiero hacerme con el control. ¡Ojo! ¡Ojo! No quiero problemas. Vale, bien. Uf, casi me sorprenden, ¿eh? Pero al final lo hemos hecho perfecto, haciéndome con el control del zombie bailongo. Porque si no, hubiese invocado más zombies y hubiésemos estado en peligro. Pero bien, desbloqueamos la bipetidora.
para poder disparar tanto de cara como a la espalda. Dispara guisantes hacia adelante y atrás. Gran plantita, la verdad. Así que bueno, chicos, ahora sí, después de haber llegado hasta el nivel 6 de la niebla, hay 10 también, ¿verdad? Sí, hay 10 por fase. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.